9:27:30. Bueno, pues les decía que vamos a platicar con el licenciado Juan Cepeda, que ya se encuentra aquí con nosotros en la mesa de trabajo de telereportaje, bien acompañado de el presidente del PRD aquí en Tabasco, el diputado Candelario Pérez Alvarado. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Chuy, saludo al auditorio. Chuy, buenos días y saludo a todos los amigos de telereportaje. Lo esperábamos un poco más temprano a Juan para dedicar un poquito más de tiempo a la entrevista, pero se retrasó el vuelo, que ya es algo, ya es una constante, ¿no? Que los vuelos lleguen con a veces poco, a veces muchísimo retraso. Sí, oye, una disculpa y agradecerte el espacio, se retrasó el vuelo, pero al fin aquí estamos, mi querido Chuy. Muy bien, pero a ver, vamos, ya nada más déjenme decirles que Juan es del Estado de México, de hecho acaba de ser candidato al gobierno del Estado, en aquel Estado, que estudió en la UNAM. Así es, así es. Y también en la Universidad del Valle. Así es, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional por la misma, en la UVM estudié Administración Pública. Tengo una maestría en el sistema penal acusatorio y juicios orales. Y está de moda, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? Ya ves que se transitó a ese nuevo modelo de sistema penal y actualmente curso el derecho parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Sigues estudiando entonces? Sí, claro, ya en un par de meses seguramente estaré presentando mi examen de grado doctoral, entonces seguimos en la academia. Ya te vamos a pedir que des consultas ahora. Oye, pero también eres rockero, metalero. Sí, sí, fíjate que yo nací, crecí y sigo viviendo en Nezahualcóyotl. Es un municipio pues de origen marginal, muy popular, y una de las culturas que en música que imperó fue el rock. Ahí nací, te digo, en los 70s, en los 80s, pues íbamos a los hoyos funky, a las tocadas de rock, y posteriormente a la edad de 17 años emigré a Estados Unidos, me fui de inmigrante indocumentado. Sí, ahí estuve 13 años y me tocó vivir también una parte importante de la música del rock, ya más metal en sus diferentes géneros. Y me gustó mucho, traía el cabello largo por mucho, mucho tiempo. Me lo acabo de cortar hace 5 años, cuando salí de candidato. Cortaron la coleta. Sí, oye, como a los toreros. Entonces, me ha gustado y me gusta mucho. Y vestías también rockero, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Entonces, utilizamos pantalones entubados, las chamarras de cuero, las camisetas. Sí, sí, todo lo que me digan de eso lo sé absolutamente. Bueno, pues aquí está Juan Cepeda, que trae pues todo esto como contexto de su vida. ¿Y cuándo te interesa la carrera política? Cuando regresé a Estados Unidos, fíjate que yo terminé en Estados Unidos trabajando en producción de televisión, trabajaba en Univisión, después de 13 años me metí a la escuela, estudié esto. Me regreso porque mi madre se puso enfermita y estuve 3 meses constantes en México. Esos 3 meses me volvieron a arraigar, me reencontré con México, con su cotidianidad, con mi barrio, con mis amigos de infancia, y decidí quemar mis naves y me repatrié. Solo regresé a Estados Unidos a vender lo que tenía allá, a traer un capital, y me fui a buscar trabajo a Televisa, TV Azteca. Es muy difícil entrar, y dije, pues me voy a meter a estudiar en producción de televisión, porque allá yo trabajaba en eso. En Univisión traía ya la experiencia y no había oportunidades. Dije, me voy a meter a estudiar producción cinematográfica. Ahí estaba estudiando. Un buen día llega un señor a buscar a uno de mis hermanos. Se le veía una preocupación en el rostro y me platica su problema. Lo estaban tratando de quitar de su puesto de torta cercano a un mercado, extorsionándolo un inspector. Fui, le tramité su permiso, le resolví su problema. Al otro día me busca un amigo de ese señor que vendía tortas para que le hiciera el mismo trámite, y empezaron a recomendarme. Se generó un liderazgo de manera natural en torno a mi persona. Te convertiste en gestor. En gestor, que después evolucionó a un liderazgo, porque no solamente empezaron a llegar por estas gestiones, sino por otros problemas. De hecho, el asunto de que yo haya estudiado derecho
fue porque me empezaron a llegar peticiones que del divorcio, del juicio de intestado, del hijo que estaba detenido, etcétera. Y mírame dónde terminé, mi querido Chuy. Para saber de qué se trataba, te pusiste a estudiar ello. Así es. Oye, y ahora, ¿qué haces? ¿Tú aspiras a ser candidato al gobierno, a la presidencia de la República? Sí, fíjate que a partir del resultado que se obtuvo en el Estado de México, donde el PRD fue solo a la elección, no fuimos con ninguna alianza, ya no traíamos en el PRD en ese momento las figuras emblemáticas que siempre cobijaban estas elecciones. En un momento de crisis para el PRD, donde todos avizoraban que íbamos a tener un resultado desastroso o catastrófico, incluso decían que podíamos perder el registro en el Estado de México, y obtenemos el resultado más alto en una elección a gobernador en el Estado de México, 1,100,000 votos, cambia el panorama para el PRD en todo el país, lo vuelve a poner como un partido vigente, necesario para la vida política del país. Y después del Estado de México, empiezo un recorrido por todo el país para reencontrarme con los perredistas, para irles a agradecer, porque fíjate que el resultado del Estado de México no es resultado mío, no es resultado de una persona en lo individual, es el resultado de la suma de esfuerzos del PRD Nacional que acudieron a ayudarme para fortalecer a nuestro instituto político y obtener ese resultado. En eso estoy cuando surge la propuesta del PRD de conformar el Frente Amplio Democrático, que es una propuesta de sumar esfuerzos para que por fin en el ejercicio de gobierno se den resultados. Esto como resultado o consecuencia de que una semana después de la elección del Estado de México, Andrés Manuel cancela la posibilidad de que las izquierdas fuesen unidas. Y eso, insisto, lo estoy llevando a los estados, primero agradecer y después explicar que el Frente Amplio Democrático es la intención de sumar todos los esfuerzos para que nuestro país cambie para bien. Oye, pero y esto es lo que andas haciendo ahora por Tabasco, vienes a agradecer, vienes a informar, vienes a platicar, vienes a animar. Así es, por algo muy sencillo. Mira, el PRD tiene particularidades. Por ejemplo, voy al norte del país y veo un PRD disminuido. En el centro y en el sur del país veo un PRD muy fuerte, fortalecido. Lo que necesitamos entonces es entender que tenemos que fortalecer a nuestro propio partido, explicar cuál es el rumbo, invitar a la unidad, porque también yo sostengo que el PRD cuando sale unido y fortalecido, logramos triunfos tanto políticos como electorales, pero también invitar al PRD a que entendamos el papel histórico que nos toca el próximo año. El próximo año, quien quiera ganar la presidencia de la República requiere al PRD. Y bueno, particularmente en Tabasco es importante que entendamos esto, porque aquí gobierna el PRD. Y el próximo año también tenemos elección a gobernador aquí en este estado tan emblemático para nuestro país. Claro. Ahora, fíjate que viene lo del Frente Amplio ¿no? Hay una convocatoria al respecto, pero lo que no acabo de entender es cómo le van a hacer. En la última encuesta del Universal aparece el PRD con un 7% a nivel nacional. Morena encabezando, luego Acción Nacional un poco atrás, el PRI más rezagado y sensiblemente abajo el PRD. ¿Cómo hacer para, por ejemplo, que Juan Cepeda o alguno de los gallos, válgase la expresión, del PRD encabece este Frente Amplio cuando como partidos no traen la fuerza en cuanto a las en lo que se refiere a las encuestas? Yo creo que todos tenemos que echar por adelante el oficio político. Cuando digo todos es todos los actores políticos independiente de el partido que nos esté cobijando. Te voy a dar dos contextos. Uno, el escenario de las izquierdas.
donde yo siempre, y aquí lo tengo que confesar, siempre fui López Obradorista, siempre. Fui de los que se pasó los 40 días en Reforma apoyando a Andrés Manuel en el 2006 y siempre estuve pugnando porque las izquierdas fuésemos juntas. Bastó con que yo le planteara a Andrés Manuel que de cara al Estado de México hiciéramos una mesa, que acordáramos un programa de gobierno y que se lo presentáramos a la gente, que pudiéramos ganar el Estado de México y que eso también lo ligáramos al 2018, pero de cara a la nación y con un programa de por medio para que me mandara la mafia del poder. Eso bastó. El segundo contexto es que hoy quien quiera ganar la presidencia de la República necesariamente tiene que hacer alianzas con alguien. El PRI las hace desde hace ya varios años con el Verde, el PES, el PANAL, y eso está bien, ¿no? Andrés Manuel ya trae una alianza con el PT. Bueno, y eso está bien, no es cuestionable. Entonces el PRD tiene que buscar escenarios también para que podamos sumar esfuerzos y que quien salga electo el próximo año tenga una amplia legitimidad, porque hoy quien está siendo electo con el 30% de la votación, más menos. Pero ese 30% réstale el abstencionismo, que en muchos casos es del 50% o más, réstale los votos nulos, que muchas veces es mayor al porcentaje que obtienen los partidos pequeños, lo traduces a población y resulta que te apoya el 10% de la población. Ese 10% en el ejercicio de gobierno se empieza a reducir y entonces no encuentras resultados. Bueno, el PRD de hoy hay encuestas que le dan 5, 6, 7 hasta 10 puntos. Ese porcentaje, vámonos al menor 5%, ese 5%, te define quién gana la elección, y si no, veamos el resultado del 2006 donde Andrés Manuel pierde por medio punto. Si hubieran ido juntos, PRD y Morena hubieran ganado el Estado de México. Y ahí está el Estado de México donde fue 2.7, nosotros sacamos 1.100.000, ellos les faltan 170.000 votos para ganar, y yo siempre lo advertí, yo les decía, no nos despertemos el 5 de junio y veamos que sumando nuestros votos hubiésemos ganado. Incluso, mi querido Chuy, yo les decía y les decía, llévense ustedes la candidatura. Yo no quiero ser candidato. Si vamos juntos 17 y 18, ganen ustedes el Estado de México, pero cambiemos las cosas. Yo nunca me aferré a ser candidato. Cuando ya vieron que yo iba subiendo y que ellos iban ya cayendo, en vez de plantear una mesa política de diálogo y de frente a la nación y decir, oye, la izquierda viene decidida a ganar el Estado de México y el país, Andrés llegó a gritar al Estado de México. Entonces, en política, digo, mi querido Chuy, tú y todos los espectadores, la audiencia, hoy en la noche lleguen a gritar a su casa, quien los esté esperando ahí, exigiendo algo a gritos, y vemos dónde amanecen mañana. Entonces, en este escenario, tenemos que juntar fuerzas para que podamos cambiar el país. Y lo otro, que independientemente de esa ideología de uno o de otro, busquemos puntos de coincidencia. Porque en este frente, nadie está obligado a renunciar a su ideología. Mantén tu ideología, pero encontremos puntos de coincidencia que van más allá de ideología. Y te doy cuatro temas. Me los das ahorita que regresemos de la pausa. Claro. Tengo que hacer una pausa y ahorita seguimos platicando aquí con Juan Cepeda. Con gusto. ¿Sabías que si eres diabético, cuidar tu alimentación no es suficiente? ¿En serio? Un alto